Good evening. Hi, good evening. How are you, Reina? I'm fine, teacher. And you? Okay, I'm great. Thanks for asking me. Gracias por preguntarme. Okay. And Alexis? Ah, Alexis and you. Good night, teacher. Hi, good evening. How are you, Alexis? I found teacher. Okay, excellent. Only 2 minutes to start the class. Okay, good evening. Good evening, guys. Good evening, teacher. Good evening. How are you? How are you today? I'm fine. Okay, how was your day? I working Ah, are in you the morning. working now? Yes. Ah, okay. And what is your schedule? ¿Cuál es su horario? The 2 p.m. Ah, yeah. From 2 p.m. to 9 p.m. 9 p.m. Ah, okay. It's interesting. And then you are a very good person because you are here in class. Yes, Ya, and thank you, then, teacher. ya. Eso es lo que se aprecia. Mire que a pesar que están trabajando, también están haciendo el esfuerzo por aprender. Y eso es algo que nu nunca tienen que dejarlo. Es buenísimo. Y así es como usted va a poder superar. Ya, si ahí en su trabajo usted va a poder atender a clientes. ¿Verdad? Si llegan clientes que no saben hablar español, ya usted los va a poder atender. ¿Ya? And this is very important. Now, what about Erwin? How are you, Erwin? Hi, teacher. Fine. Hi. Nice. Okay. Nice. Are you tired? Tired. ¿Está cansado? Are you tired? A little. A little bit. A little. Okay. How was your day? ¿Cómo ha estado su día? How was your day? It was funny, divertido. It was busy, Heavy. heavy, pesado. Ah, okay. I work.
Heavy. Okay. In your job, do you receive customers? ¿Recibe clientes? No. No, I work is production. Ah, in production. Okay. Nice. What about, let me see, Stephanie. How are you, Stephanie? I'm fine, teacher. Good evening, teacher. Good Sorry. evening. How was your day? Very busy. Very busy. And Yeah. then, are you tired? Yeah. Yes. Sí. Okay. Yes. Now, what about Edgar Reyes? How are you, Edgar? Good evening, teacher. Good I'm fine. evening. Okay, how was your day? It was busy too. It was busy too. Are you tired? So-so. So-so. Okay. Now, did you remember about last class? No. But I need to tell something first. Now, this is our last day of the module. And then I hope you have learned a lot. And above all, you have enjoyed each class. Never give it up. Nunca se dé por vencido. Never give it up. Never listen to negative people telling you can do something. Because you have the capacity to make all your dreams come true. Now, les dije que este es el último día de clase del módulo y que espero que hayan aprendido mucho y sobre todo que hayan disfrutado cada clase. And then, never give it up. Nunca se den por vencidos. Never listen to negative people telling you can't do something. Nunca, nunca escuchen a personas negativas que les digan que no pueden hacer algo. Because you have the capacity to make all your dreams come true. Porque usted tiene la capacidad de hacer que todos sus sueños se hagan realidad. If you can learn English, it's possible, right? Right. ¿Ya? Si usted quiere aprender inglés, o sea, usted va a seguir todo lo positivo. Nunca escuche a la gente negativa. O si las escucha solo por educación, pero si, por ejemplo, alguien le dice, ah, miren, yo no aprendí, entonces usted tampoco va a aprender. Retírese de eso y mejor vámonos a la fiesta. ¿Ya? Retírese de la clase de inglés y mejor vámonos a la fiesta. Usted va a tomar lo positivo, va a decir, no, me interesa más la clase. ¿Ya? Yes. And then, right now, you have the opportunity to learn within Safor. Una ¿Ya? gran oportunidad. Yes, it's a big opportunity, it's a huge opportunity. Yes, teacher. And, yeah, and then you can continuous and continuous studying. ¿Ya? Because it's important to follow studying and studying, right? Nunca se den por vencidos. Usted siga estudiando, siga esforzándose. Recuerden que cada esfuerzo tiene su recompensa. Si usted se esfuerza, nadie va a poder más que usted. Recuerden que cuánto valemos lo que sabemos. Eso es lo que valemos, lo que sabemos. Si usted va a una entrevista, en la entrevista le van a hacer varias preguntas, usted le va a decir que está aprendiendo inglés, ahí no crean que solo le van a decir, ah, está aprendiendo inglés, qué bueno. No, le pueden hacer alguna pregunta en inglés. Si la persona sabe inglés, la que está entrevistando, le puede decir, ah, and then tell me something about yourself. Dígame algo acerca de usted, para ver si es cierto que usted está aprendiendo. Le van a preguntar qué nivel, which level are you studying? ¿Qué nivel está estudiando? Usted le va a decir basic, ahorita, ¿verdad? Basic, porque es el nivel básico. Pero de acuerdo con eso,
Le pueden preguntar, what's your name? What is your favorite color? Es lo que hemos estado viendo, right? ¿Para qué? Para ver si es cierto que usted está aprendiendo inglés. Y de esa forma usted va a tener más oportunidades, ¿ya? Porque lo que su cabecita tiene internamente es lo que usted vale. Por eso le van a pagar más, por eso lo van a ascender, ¿ya? Yes. Por eso es importante continuar. Nunca dejen de aprender. O a veces dicen algunas personas, dicen, ay, no, yo ya estoy mayor. Dicen, a mí no me entra nada ahí en la cabeza, dice la gente. Entonces, pero si escucha una mala palabra, se le va a quedar. ¿Ya? Y si escucha entonces una palabra en inglés, también se le va a quedar, ¿verdad? Entonces, have the capacity. Tiene la capacidad de aprender. Entonces, nunca es tarde para aprender. Pueden llegar hasta ya ancianitos y nunca se deja de aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo. Lo importante es never give it up. What is the meaning of never give it up? Nunca rendirse. Nunca rendirse. Nunca se dé por vencido. Here in your chat. Never give up. Okay, never give up. Nunca se dé por vencido. This one, never give up. Remember this phrase, never give up. Nunca se dé por vencido. Right? Right, never give up. Now, never give up. And never listen to negative people. Here, never listen to negative people. Because you are very smart. Very smart. Yeah? Never listen to negative people because you are very smart. Yeah? Now, I have a question. ¿Vieron la información que les enviaron de corporativo? Del listado de los que no han terminado la plataforma. Yes, teacher. Yes. Ok. Ahí hay unos nombres que yo no los he visto conectados. Y como una de las reglas es que tenía que participar el 80%, entonces ahí sí ya la parte administrativa va a verificar la información. Y va a ver si realmente han estado conectados o no para poder darle su diploma. ¿Ya? Porque si una de las formas, de las reglas es que tenía que tener el 80% de asistencia, más la plataforma completa. Recuerdan que les di esa información al inicio, ¿verdad? El primer día de clases. Sí. Ya, entonces ahí van a verificar esa información, porque así veo ahí unos nombres que nunca los he visto conectados. Right. Now, al finalizar la clase voy a dejar quizás unos 7 minutos, dependiendo, para que saquemos todas las preguntas, si ya hicieron la plataforma, los ejercicios de la plataforma, o qué dudas tienen para poder completarla, right? Al finalizar la clase vamos a ver las dudas que ustedes tengan acerca de los ejercicios. Yes. Now, let me share with you the topic for today. Now, here, yesterday we saw this information about the world power activities. Did you remember this information? Yes, teacher. Yes. Okay, what is the meaning of play tennis? Jugar tenis. Yes. What is the meaning of go to the movies? Ir a ver una película. Yes, ir a ver una película. What is the meaning of study? Estudiar. Yes. Estudiar. What is the meaning of watch television? Ver televisión. Yes.
What is the meaning of run? Correr. Correr. Nice. What is the meaning of dance? Bailar. Bailar. Yes. What is the meaning of take a walk? Caminar. Tomar una yes. caminata. Tomar una caminata. Take a walk. Tomar una caminata. And what is the meaning of drive? Manejar. Manejar. Conducir. Manejar. Yes. Excellent. Now, continue with this information. We have another exercise. That is this. Answer the questions. Answer the questions. In number one, ser. Let me see. Se lo voy a hacer un poquito más grandecito. Here. ¿Ven la letra? Yes, teacher. Yes, okay. Yeah. Answers these questions. Responder estas preguntas. Number one. Is Debbie getting up? Is Debbie getting up? What is the meaning of the question? Se ha levantado, Debbie. ¿Está levantando o está levantada, Debbie? Yes, está levantada. ¿Ya se levantó? Está levantada, Debbie. Dice, no, she isn't. No, ¿verdad? Porque no está levantada, está dormida. No, she isn't. She's sleeping. No está levantada. Ella está dormida o está durmiendo. She's sleeping. No, she isn't. She's sleeping. Number two. Are Kelly and Tony? This is Kelly and this is Tony. Are Kelly and Tony taking a walk? Are Kelly and Tony taking a walk? The answer is no, they aren't. They are shopping. They are shopping. What is the meaning of they are shopping? Ellos están de compras. Yes. Yes. Comprando. Ellos están comprando. Because we use ing, el ing, que es la acción en el momento, ¿ya? Entonces ellos están comprando. They are shopping. Igual aquí. She's sleeping. Ella está durmiendo. Now, what about number three? Are Megan and Dan studying? What is the answer? No. No, she aren't. No, what? No, they aren't. ¿Cuál they más? They are dancing. And dancing. They are dancing. Excellent. No, they aren't. They are dancing. Es acá. No, no, ¿verdad? Ellos no están estudiando. Ellos están bailando. They are dancing. What about number four? Is Carmen driving a car? No. Is Carmen driving a car? No, she isn't. No, she isn't. She's riding a bicycle. Montar, ¿verdad? Aquí se dice, no se dice manejando una bicicleta como driving, que es manejar un carro, sino que se dice riding. Riding es montar una bicicleta. Riding a bike. Está montando una bicicleta. Y si fuera a caballo, fuera igual, riding. Yes, riding a horse. Yes, porque está montando, estaría montando un caballo. Yeah, riding a bike or riding a horse. Now, next, number five. Is Bill swimming? Number five. Is Bill swimming? No, he isn't. No,
No, he isn't. What else? She's running in the beach. She's or he's? He's running on the beach. On the beach. On the beach. Okay. Now, number six. Aquí cambiamos el nombre si gustan, because this name is a little complicated. Pongámosle N. Is N having dinner? Is no. Having dinner? No. No, she isn't. No, she isn't. She's what? She's watching TV. She's watching TV. She's watching TV or watching television. What about number 11? Is Claire watching television? Is Claire watching television? No, she's reading a book. Reading a new paper. She's reading a book or a newspaper, right? Book. Yeah, a book. She's reading a book. Number eight. What about you? Are you sleeping? What about you? Are you sleeping? No, we are not. No. Okay. Let me see. The question is for Cesar. Cesar, are you sleeping? No, I'm not. No, I'm not. Continue. I'm studying English. I'm studying English. Yes. Now, the question is for Edgar. Edgar, are you sleeping? Dígame a otra actividad. Okay. Are you sleeping, Edgar? No, I'm not. No, I'm not. I'm driving a car. I'm driving a car. Aquí lo vamos a poner. I'm driving a car. Now the question is for, let me see, for Edwin. Edwin, are you sleeping? No, I not. No, I. Yeah. No, I am not. Yeah. I'm. Como ya me dijo que no, dígame qué está haciendo. Dígame otra acción. Que está nadando, cantando, cualquier cosa. I'm. I am. Watch TV. I am watching TV. Watching TV. Estoy viendo televisión. Okay. Now, the question is for Francisco. Francisco, are you sleeping? No, I am not. Yes. I am taking a shower. I am taking a shower. Okay, I'm taking a shower. Now the question is for Reina. Reina, are you sleeping? No, I am not. I'm working. I'm working. Now, for Alexis. Alexis, are you sleeping? No, I'm not. They driven? I'm reading drive. Sería driving. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ahorita? Manejando. ¿Manejando qué? Bicicleta. Ah, entonces riding. Entonces dígame, I'm riding a bike. A bike. Vaya, yes. Repeat.
Repeat complete. I'm, Alexis, I'm. I'm. Reading. Reading. A bike. A bike. Again, I'm reading a bike. I'm reading a bike. Mm-hmm. I'm reading a bike. Estoy montando una bicicleta. Yes. Okay, now the question is for Delmira. Delmira, are you sleeping? I am not. I am dancing music pop. I'm what? I'm dancing. Dancing? The music pop. Pop music. Okay, pop music. Nice. Now the question is for Eric. Eric, are you sleeping? No, I'm not. I drink coffee right now. I'm drinking coffee right now. Remember when is the action? Always add ing. I'm drinking. Estoy bebiendo café en este momento. Now, the question is for Manuel. Manuel, are you sleeping? No, I'm not. I'm? I am shopping in the grocery store. I'm shopping groceries in a store. Okay, the question is for, let me see. ¿Qué me falta? Let me see. César, no, César, Paola. Paola, are you sleeping, Paola? No, I'm not. I am eating. I'm eating? Okay. Yes. I'm eating. Excellent. Now, do you have any questions for this part? Question? Is everything okay? Okay, it's clear. Okay, excellent. Now we continue with the last topic. And the last topic is a reading. Reading friends across a continent. What is the meaning of reading? Leyendo. Reading? Leer. Leyendo. Lectura, right? O leer. Leer. Esta, la lectura es una de las cuatro destrezas del idioma inglés. ¿Cuáles son las destrezas? Writing, que es escribir, speaking, hablar, listening, escuchar, and reading, that is leer. Now, la lectura tiene dos técnicas importantes. Aquí se decidí darles esta parte porque esto es muy importante cuando ustedes quieran leer. Reading techniques. We have two reading techniques. They are skimming and scanning. Skimming is reading rapidly in order to get a general overview of the material. And scanning is reading rapidly in order to find specific facts. Significa que la técnica del skimming es como hacer una lectura general. Ya les voy a explicar la forma. Es hacer una lectura general por partes, no ir por pasos leyendo todo, sino que por partes, para tener una idea de qué trata la lectura. Eso es en cuanto al skimming. Ahora, en cuanto al scanning, es leer rápido, pero es buscar una información específica. Buscar una información específica. Ok, vamos a ver la primera, skimming. Decimos que el skimming es cuando hacemos una lectura general, pausada. Se lo voy a poner un poquito más grande. Ok. ¿Pueden ver bien la letra? Yes. Ok, vaya. En el skimming, lo que vamos a hacer
es, si usted lee, por ejemplo, la primera, digan hi there. Hi there. Hi there. Hi there. Hoy vamos a oír esta. Can you chat? 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 Where's your brother? Where is your brother? I'm in an internet cafe. I'm in an internet cafe. With my friend Carmen. With my friend Carmen. Ok, con esto que hemos leído, ¿tiene alguna idea de qué trata la lectura, los que no la han leído? Yes. Ok, ¿de qué puede ser la idea? Can you tell me an idea? Yes. De dos personas que están chateando. Que están chateando, excellent. Now, pero para hacer el skimming, aquí leímos poquito, pero es solamente para darles una idea. Normalmente se hace así. Puedo leer el primer párrafo. En este caso, como es una conversación, va para abajo. Pero cuando es una lectura larga, después de cada punto, usted puede leer el primer renglón y el último renglón de cada párrafo. Si tienen varios párrafos, ve el primer renglón y el último de cada párrafo. Y ahí va a tener la idea de qué trata, un aproximado de qué trata la lectura. Ahora, con el scanning es preguntas específicas. Por ejemplo, si se le dice, ¿qué están haciendo ellos? Ya usted lee y aquí dice, ¿can you chat? ¿Puede usted chatear? Entonces sabe que están chateando. Usted se va para acá a buscar la información para poder responder a la pregunta. Así trabajan esas técnicas, el scamming y el skinning. Esta se la doy a manera de conocimiento para que usted, si tiene una lectura larga o agarra un libro, ahí puede ir viendo las técnicas. Cómo leer para entenderle de qué trata la lectura, aunque no lo lea todo, sino que pausado, por partes, right? Now, here, reading friends across of a continent, across a continent. What is the meaning of across? Alrededor. Al otro lado. Across es al otro lado. Al otro lado del continente. Amigos, al otro lado del continente o de un continente. ¿Ya? Yeah? As a continent. ¿Ya? Yeah? Uno está chateando en un lugar y la otra está en otro lugar, en otro continente. Por ejemplo, si usted está chateando con alguien de África, ¿verdad? O con alguien de Europa. Europe is another continent. And then they are the same. Now, le voy a poner el audio siempre y van a ir leyendo al mismo tiempo. Please pay attention and pay attention to the pronunciation too. Friends across a continent. Let's do that. Friend A. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee, and she's reading a magazine. How is your family?
They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, now I need two volunteers to read this information. Volunteers, one girl and one boy. O pueden ser dos chicas, okay? There is no problem. Volunteers? Siempre soy yo, teacher. Ahora alguien más. Okay, yes. Who? And then I choose girls. I choose, let me see, Delmira and Reina. Okay, teacher. Okay. Delmira and Reina. Now, Reina, please start. You are Mel and Delmira is Cathio. Okay, start, please. Hi there. ¿Con nuestros nombres o con los que están ahí, teacher? Con los que están aquí. Okay. Yeah. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. Where are you working now? I'm writing in Easy for Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I having coffee and she's reading a magazine. Who is your family? They're all fine. My father's working outside. He's working the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, thanks for your participation. Now, line by line. Please repeat after me. Hi there. Hi there. Hi there. Hi there. What is the meaning of hi there? Hi there significa, es un saludo informal, significa hi o hello, significa hola, right? Hi there es informal, hola o ya sea hello o hi, but it's informal, can be only hi. Hi there, hola. Hi Meg, what are you doing? What is the meaning of what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? She said, I'm sitting on my bed with my laptop computer. Please repeat after me. I'm sitting on my bed with my laptop computer. Please repeat. I'm sitting on my bed with my laptop computer. Okay, again, todos repitan, please. Now, I'm sitting. I'm sitting on my bed with my laptop computer. Teacher, what is the meaning of sitting? Okay, sitting it means sentada. Sit es sentarse.
Pero acá estamos aplicando una de las reglas que vimos con el presente continuo. Le agregamos una T y le pusimos el ING para que sea una acción, right? I'm sitting on my bed. Estoy sentada en mi cama with my laptop computer. Estoy sentada en mi cama con mi computadora, ¿ya? Con mi laptop. I'm doing my homework. I'm doing my homework. What is the meaning of this one? I'm doing my homework. Estoy yendo a... Estoy haciendo mi tarea. Haciendo mi tarea. Yeah, estoy haciendo mi tarea. I'm doing my homework. What are you working on? Can you repeat, please? What are you working on? What are you working on? Okay, what is the meaning of this question? What are you working on? ¿Trabajaste ahora? Yeah. ¿Trabajaste ahora? Así sería. Yeah, what are you working on? Estás trabajando. Sería, ¿en qué estás trabajando? ¿En qué? Porque el on significa en qué, dice aquí, mire, what are you working, dice, está, ¿en qué estás trabajando? El on que va al final significa en qué en este caso. What are you working on? ¿En qué estás trabajando? Now, I'm writing an essay for Spanish class. Please repeat after me. I'm writing an essay for Spanish class. I'm writing an essay for Spanish class. What is the meaning of writing? Escribiendo. Escribiendo. What is the meaning of essay? Ensayo. Un ensayo. Estoy escribiendo un ensayo para la clase de español. De español. Yes. Can you chat? Repeat, please. Can you chat? Can you chat? What is the meaning of this one? This question. ¿Puedes chatear? Can, it means poder, ¿verdad? ¿Puedes chatear? Can you chat? ¿Puedes chatear? For a minute. For a minute. Please repeat after me. For a minute. For a minute. Por un minuto, le dice. Por un minuto. Where are you? Where are you? What is the meaning of where are you? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. Please repeat after me. I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. I'm having coffee and reading a magazine. Teacher. Tell me. Yo tengo una consulta. Yes. En la parte donde dice Internet Café, es porque es un nombre propio del lugar, ¿verdad? Yes. Yes. Se llama Café Internet, se llama ahí, es el nombre propio, correcto. Por eso le dice que está en un Internet Café. Yes. Okay, you're welcome. Now, I'm having coffee. What is the meaning of I'm having coffee? ¿Tomando café? ¿Café? Yes. Estoy tomando café. I'm having coffee, estoy tomando café. And she's reading a magazine. Teacher, y sería lo mismo, I drink café. I'm drinking café, yes. Sí, es lo mismo, fíjense que el drinking es solamente bebidas, cosas líquidas, ¿verdad? En este caso el café también es líquido, entonces both are correct, las dos son válidas. Puedo decir, I'm having coffee o I'm drinking coffee. Estoy bebiendo café o estoy tomando café aquí, I'm having coffee. It's okay. Now,
She's reading a magazine. What is the meaning of his? She's reading a magazine. Y ella está leyendo una revista. Ella está leyendo una revista. Yes. How is your family? Can you repeat, please? How is your family? How is your family? How is your family? How is your family? Okay, what is the meaning? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? Yes, ¿cómo está tu familia? They are all fine. They are all fine. They are all fine. They are all fine. What is the meaning? Ellos están bien. Excellent. My father's working outside. Can you repeat, please? My father's working outside. My father's working outside. Outside. Okay. What is the meaning of outside? Fuera. Fuera. Fuera o fuera de casa. My father's working outside. Mi papá está trabajando fuera. He's moving the lawn. Please repeat after me. He's moving the lawn. He's moving the lawn. Moving the lawn. What is the meaning of moving the lawn? Está removiendo el césped. Lawn, it means césped. And moving is remover. He's moving the lawn. O cortar también significa. Él está cortando el césped o está removiendo, quitando el césped, right? He's moving the lawn. Miss. Yes. Es moving con doble V o con W, que no veo bien. Es con W. Después de la O lleva W. Moving. Moving. Yes, así se escribe. Moving. Moving the lawn. Yes. My mother is out shopping. Can you repeat, please? My mother is out shopping. My mother is out shopping. Yes, what is the meaning of this sentence? My mother anda comprando. Anda comprando fuera. Is out shopping. Anda comprando fuera. My mother is out shopping. Yes. Another. Where's your brother? 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 What is the meaning of this sentence? Cuando me toca hablar a mi hermano. Where's your brother? ¿Dónde está tu hermano? What is the meaning? ¿Dónde está tu hermano? Yes, young. Now. No. Young's not home. Young's not home. Not. What is the meaning of here? Young no está en casa. Young no está en casa. He's playing soccer in the park. He's playing soccer in the park. In the park. What is the meaning? Él está jugando, está jugando fútbol en el parque. Yes, okay. Oh, wait. Oh, wait. Oh, espera. Oh, espera. Oh, wait. Oh, espera. My mother is home. What is the meaning of here? My mother is home. Mi mamá está en casa. Mi mamá está en casa. My mother is home. She's calling me. Ella me está llamando. Yes, ella me está llamando. She's calling me. I have to go. What is the meaning of here? I have to go. Me tengo que ir. Me tengo que ir. I have to go. Tengo que ir. Okay, bye, le dice. Okay, bye. Okay, adiós. Adiós, le dice. ¿Ya? Now, here we have, I have some questions to you. Now, read the conversation, then answer these questions. Ya la leímos, ¿verdad? Entonces ahora, answer these questions. Responde estas preguntas. Who is writing an essay? Who? Katio. Katio, right? Yes. In number two, who is having coffee? In internet coffee. Megan. No, but who? ¿Quién? Megan. With Carol. Megan, ¿verdad? Megan. Yes.
Number three. Who is reading a magazine? Who is reading a magazine? Carmen. Carmen, right? Carmen is reading a magazine. Number four. Who is working outside? His father. Father with. Katia's father. ¿Cómo escribimos? Katia's fathers. Entonces es así, miren. Katia's fathers. ¿Recuerdan el apóstrofe y la S, verdad que sí? Yes. Yes. Entonces miren, who is working outside? ¿Quién está trabajando fuera? El papá de Katia. Katia's father. Yes. Number five. Who is shopping? Mother. Katia's mother. Katia's mother. Katia's mother. Yes, Katia's mother. Number six. Who is playing soccer? Katia's brother. Katia's brother. And what is his name? John. 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 Yes. Okay. Cassius. Brother. Okay. Now. Vaya, esta es la forma. Miren acá. Aquí utilizamos el scanning porque hicimos las preguntas, inmediatamente nos fuimos a buscar la información específica. ¿Qué es lo que estamos preguntando? Aquí dije yo, ¿quién está leyendo la revista? Se van ustedes a leer quién está leyendo la revista. Ese es el scanning. Why? Because you find a specific information. Porque buscamos una información específica, right? Aquí utilizamos las dos técnicas. Now, do you have any question for this part? Do you have any question? No? No. Okay, and then continue. ¿Me iba a preguntar algo a alguien? No? Okay. This is a summary about complete classes. What is the meaning of summary? Summary is resumen. Resumen. Okay. Can you tell me what are the W question? What are the W question? ¿Cuáles son las W question? Who, what, where, which, why. La voy a poner abajo. Okay. Abajo la voy a poner. Okay, let me see. Here and here and here. Okay. Who, what, where, which, what else? Why. Why? Yes. Who's. Who's. Whom. Whom. And how. How. Yes. Who. Oh, yes, oh, yes, oh, yes. Yes. Who, what, where, which, why, who, whom, and how. Right? When. When. What? Yes. Where. Ya está where. Okay. Esas son las W questions. Now, what are the forms the verb to be? Can you tell me what are the forms? Are, is, am. Now, ¿con cuál uso are? ¿Con cuáles sujetos uso are? You are, they are, we are. With you. You. We. Who, they. You. ¿Con qué más? We. We. They. Okay. Is with plurals, right? Yes. With plurals. El are with plurals. ¿Con cuáles uso el is?
He, she, it. Son, ellas son las con las third person, con las terceras personas, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, and it. Now, am. ¿Con cuál va? Only I. With I. Only with I. Can you tell me an example? With am, I am. I am what? I am working. I am working. Yes, I am. Nice. Now, how is a present continuous form? The verb plus ing. ing. Repeat, please. ing. The verb adding plus ing. ing. Adding. Yes. Adding ing. He formado agregando o añadiendo el ing to the verb, al verbo, right? Yes. Now, can you tell me what is the present continuous for listen? Listening. Listening. Can you tell me what is the meaning for work? What is the present continuous for work? Working. Nice. Now, the last one. Can you tell me what is the meaning of talk? Talking. Talking. Yes. Now, what are the possessives? Mine. Yours. His, hers, our, theirs. Okay. Si yo digo, este lápiz es mío, can you tell me in English? Este lápiz es mío. This pencil is mine. Si yo digo, este es su carro. Estoy hablando de ella, el del carro de ella. Si yo digo, este es su carro. The car is hers. Vaya. Yeah. Aquí digo, el carro es de ella. De ella. El hers, de ella. Pero si yo digo, el carro es... Este es su carro y me estoy refiriendo a mi hermana, digamos, el carro es de mi hermana. Entonces yo digo, este es su carro. ¿Cómo sería ahí la oración? ¿El su de ella cómo es? El su de ella. The car is her. ¿Ya? Ok, recuerden esto. Cuando yo digo de ella, le agregamos la S. Mío, de ellos, de ella, de nosotros, de ellos. Pero si es el su de ella, es her, sin la S. El su de él es his. Ese sí es igual porque no cambia. ¿Ya? El su de ellos es their, el su. Digamos, el carro es suyo, digamos, pero me estoy refiriendo a dos personas. Entonces es their, right? Now, tell me some colors. Tell me three colors. Colors. Green, red, and gold. Black, blue, and white. Navy blue. ¿Qué otros me dijeron? Silver. Dark green. Okay, now tell me three numbers. 15, 16, 100, and 30. Okay, now here this was a summary. Now, nos vamos a quedar hasta aquí.
Ese será, solamente era un repaso, ¿ya? De todo lo que hemos visto hasta el momento. Vaya, ahora necesito que me digan si tienen dudas con la plataforma, cómo vamos con la plataforma. Honesty. Eso tienen que terminarlo ahora, los ejercicios de la plataforma. Yo tengo una duda. Yes, tell me. En el examen final me sale unas preguntas de que, yes, digamos, una conversación. Yo tengo ahora que preguntar y sale la contestación. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Si tiene la letra? Yo la ve, teacher. Es la letra, el número 4, el último. ¿No? Que dice, no, my first language is not Spanish, it's Portuguese. Okay, let me see. Vale, la B es la que me está preguntando usted. ¿La B? Sí. Okay, let me see. Okay, A, B. Let me see. B. Okay. Ahí en las instrucciones le dice que, quiero ver, you need to read the answer first. Bah. Lo primero que van a hacer acá es leer la respuesta. Leer, por ejemplo, el número uno dice, no, they are not from England. They are from Australia. Australia. Entonces ahí, ¿cómo va a hacer usted la pregunta? Analyze. Are you from? Are they? Ahí va a ser, are they from England? Le dice, como aquí la respuesta dice, no, they are not from England. Le dice, no, ellos no son de Inglaterra. Miren, they are not from England. They are from Australia. Ellos no son de Inglaterra, ellos son de Australia, le dicen. Entonces usted, ¿cómo va a hacer la pregunta? La pregunta va a ser, are they from England? Yes. Are they from England? Esa sería la pregunta. En este caso de la número 4 sería is your first language is Spanish o your yes. first language is Spanish, pero no me no, o sea, ninguna la acepta, intenté. No. Vaya, ahí sería la número 4, sería la respuesta dice no, my first language is in Spanish, no es español, le dice, it's Portuguese, es portugués. Entonces aquí sería la pregunta, is your first language Spanish? Y le pone la question mark, la interrogación. La Spanish, la S se la va a poner mayúscula. Se la pone mayúscula, así como va en la plataforma, que ven mayúscula. Sí. Y no la acepta la respuesta. Y la puso con la I mayúscula al inicio. Sí, ya intenté también y nada. Ya intenté y no. Es la única que no agarra todas mesas. O sea, ya la pude, pero esa no, o sea, no agarra de ninguna manera. Mándeme una foto. Mándeme una foto, ya voy a ver, pero porque así la agarra. Dice, is your, pero no you, sino que your, con la R al final. Your, lo voy a escribir. No. Your, con la R al final. No you, ¿verdad? Sino no. que your, con la R al final. Is your first language Spanish? Y le puso la interrogación, la apóstrofe. Sí, y no la agarra, ya intenté. Vale. Mándeme la foto y la voy a verificar porque sí la agarra, sí, a saber qué está pasando ahí en su caso. Vaya, entonces esa sí es, solamente va a leer, por ejemplo, el número 5 dice, yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo. ¿Cómo va a preguntar? Are you Japanese? Are you Japanese? Excelente. Are you Japanese? ¿Ya? Yeah. Y así se la va a aceptar. ¿Another questions? No, yo solo esa. Vaya, véala ahí y me mándeme una foto. Mándeme una foto y voy a ver qué está pasando. Vaya, ¿los demás? ¿Los otros ejercicios cómo vamos? ¿Ya están todos? Yo solamente esa, teacher, me falta. Ah, ok, la B. Sí, ok. ¿The rest of the students? ¿Los demás?
¿Cómo vamos? Aquí acuérdense que vamos a hacer la pregunta siempre con el verbo to be o con el, la W questions. Por ejemplo, la número 2 dice, we are from New York. Nosotros somos de Nueva York. ¿Cómo podría ser la pregunta? Where are you from? ¿De dónde es? Where are you from? We are from New York, le dice. Nosotros somos de Nueva York. ¿Ya? Así now, debería de ser, teacher. Sí. Where are you from? Yes, where no are you from? No me la where, es where are, where. Where are ¿de dónde? Where. Uh-huh. No we are, sino que where are. Where are. Where are you from? La pregunta, where, la W question, the where, ¿de dónde es usted? ¿Ya? Yeah, where are you from? Vaya, another. Yo lo estuve haciendo, teacher, y tuve un poquito de inconveniente en uno de los sonidos. Ah, en los sonidos. No hay dos, pero aquí la dejé. No, 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 puede arreglarlos. ¿Qué número es lo de los sonidos? Vamos a ver. Puede arreglarlo, puede volver a hacerlo. Pensé que era la última y la... A ver, pero lo eran dos nada más, que no si les no hallé. Me la... Me, dígame qué ejercicio es, ahí me escríbame y se lo voy a ver ahorita. Porque mejor que tengan 10. Y lo arregla. Es que hay uno que es ya me imagino cuál es, uno dice typing, que es escribir a máquina. Ok, ah, ahí me dice. Sí, ese. Uh-huh. Yo también tuve problemas typing. Con sí, es que ese como la pronunciation es a little different. Yo typing. No, ahí me si que, no se acuerdan qué número es, ese del typing. La 8. La 8. 8. Pero ahí ella está no, pero en las letras no. No están con letras esas. No, esa es la de la... 5.8 o qué. 5.10 creo que. 5.13. 5.13, vaya, let me see. 5.13 es. Ahorita lo veo. Por eso es que estos ejercicios es bueno hacerlos el día que vemos la clase, fíjense, porque es más fácil, como lo tienen fresco, porque se acaba de hacer. Vamos a ver, 5.13. Solo a esa nos vamos a meter porque ya es la hora de terminar. Y ahí me escriben cualquier duda. Let me see. Solo que me cargue. Pero sí, bien que esa es que usted dice, está bien porque esa no la probé. Esa no la encontró. 5 punto, ¿qué me dijeron? 10, ¿verdad? 13. 13, ah, ok. Here, 5.13. Era la última, tal vez la número en la 8, que es el octavo sí, la 8 sonido. No la encontré. Es she's typing, así se lo voy a escribir ahorita. She's typing. Let me see. Y antes de esa era playing, pero la anterior a esa sí no la hallé tampoco. She's no playing tennis. A esa sí la hallé. Tennis. Pero la anterior esa sí a esa. Ah, she's riding a bike. Riding a bike. Riding a bike. ¿Y yes. La anterior de esa? She's dancing. Dancing, ok. Dancing. Ah, pues sí. Ajá, dancing. Ya la tengo. Vale, la otra es typing. Porque no hallé. Sí, pero lo puede arreglar. Lo puede arreglar. Vale, let me see. Solo. Les mando este ahorita, let me see. Because it's the time. Okay, let me see. Aquí se lo voy a mandar en el chat ahorita. Ok, es typing. Vaya, miren, es typing, esa es. She's typing. Solo que lo ponen en minúscula, ¿verdad? Pero esa es la respuesta, she's typing. ¿Ya? Para esa que es la número 8. ¿Ya? Now, is the time. Is the time. Ya cualquier duda me la escriben, por favor. Espero haberles ayudado mucho. No olviden lo que les dije. Sigan adelante. Nunca se detengan
Y van a ver que la recompensa viene de arriba. Siempre copie lo positivo y no lo negativo de todo lo que vea y escucha, right? Me alegro mucho. Es un grupo muy bonito, ¿verdad? Me gustó que al inicio igual es el primer curso, pero ustedes han participado. Así es que eso es bueno, participe. No importa que se equivoque, así se aprende. Entonces, de mi parte, pues ha sido un gusto haberlos conocido y espero haberles ayudado de la mejor manera que pude, ¿right? Gracias, teacher. Thank you so much. Gracias, teacher. Okay, gracias. You're welcome. And have a nice night. Bueno, you too. Okay. Bye bye. See you. Bye. God bless you. Bye bye. Ahí nos escribimos. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye.